Eso parece. Ahora quedáis vos y yo. Debéis demostrar que sois inteligente también. Si os acercáis, morirá la chica. Entiendo perfectamente lo que tratáis de hacer. Tratáis de robar lo que he robado yo, legítimamente. Y eso es muy poco caballeroso. He recibido órdenes muy concretas respecto a ella. Y no podemos llegar a ningún tipo de trato. Lo siento. Si os ha ocurrido pensar en el esfuerzo que he tenido que hacer para llegar hasta aquí, y que si fallo ahora, podría enfadarme muchísimo, y que si ella dejara de respirar en un futuro cercano, ¿vos correríais su misma suerte? No me cabe duda de que una persona que ha derrotado a Percy e Ingrid no tendría ningún problema en eliminar a mí. Pero de hacerlo, la chica moriría. Y vos habríais perdido la razón de vuestro rescate, y yo la veo. En ese caso nos encontramos en un callejón sin salida. Eso me temo. Yo no puedo competir físicamente con vos. Y vos no estáis a la altura de mi ingenio. Tan inteligente soy. Mucho. No existen palabras que puedan expresar toda mi sabiduría. Soy una reina de inteligencia, astuto y sabio. Conozco infinidad de engaños. Soy un hijo. Soy tan perspicaz como calculador. Tan ingenioso como diabólico. Tan... En fin, ya os he dicho que no existen palabras para expresar toda mi grandeza. En resumen, yo, el siciliano Vitzin, soy el hombre más hábil, embaucador, ingenioso y zorro que jamás haya existido. En ese caso, ofrezco una batalla de ingenio. ¿Por la princesa? Me leéis el pensamiento. Parece que lo hiciera por mi gran inteligencia, pero es solo por la vida. ¿A muerte? Habéis vuelto a acertar. Está bien, que comience la batalla. Servid el rico. Y se disuelve rápidamente en cualquier líquido. ¿Me alcanzáis las copas? Hacedlo vos mismo. Os toca adivinar a vos. ¿Dónde he vertido el veneno? ¿Adivinar? Yo no adivino. Pienso, deduzco, discuto y luego decido. Pero nunca adivino. La batalla de ingenio se ha comenzado. Acabará cuando vos decidáis y los dos llegamos a la vida. Es todo tan simple. Lo único que tengo que hacer es decidir por lo que sé de vos si sois la clase de persona que pondría el veneno en su propia copa o en la del enemigo. Solo un perfecto tonto pondría el veneno en su propia copa, porque solo otro perfecto tonto escogería la copa que le fue asignada. ¿Es vuestra última elección? No, porque vos sabéis que yo no soy un perfecto tonto y que jamás me tragaría semejante engaño. Por lo tanto, está claro que no debo escoger vuestra copa. Continuad, os habéis quedado en que no escogéis ninguna. ¡Shh! Hemos decidido ya que seguramente la copa envenenada sea la que tengáis delante. Pero por mi sabiduría sé que la yocaína proviene de Australia, igual que muchos de los criminales, quizás vos mismo. Y que los criminales están acostumbrados a que nadie se fíe de ellos, igual que yo no me fío de vos. Por lo tanto, más razones para no elegir vuestra copa. ¿Tenéis un intelecto, Mariana? Además, habéis derrotado a mi español, lo cual indica claramente que habéis estudiado. Es ni más menos. Y eso os hace poseer conciencia sobre la finitud y mortalidad del alma humana. Y no deseáis morir. Por lo tanto, habríais puesto el veneno lo más alejado posible de vos. Está claro que no debo escoger mi copa. Lo único que pretendéis con esta charla es que me delate, pero de mí no sabréis nada. Ya lo sé todo de vos. Ya sé dónde está el veneno. Solo un genio me ha sido capaz de deducirlo. ¡Os lo dije! ¡Soy un genio! ¿Qué diablos es eso? ¿El qué? No digo nada. Vaya, habría jurado ver algo. Bueno, da igual. No entiendo dónde está la gracia. Os lo dije en unos instantes. Ahora, bebamos. Habéis escogido mal. ¡Eso es lo que vos creéis! ¿Cuándo os disteis la vuelta? ¡Cambiarás tomas de sitio! ¡Idiota! ¡Habéis caído en un truco de lo más clásico!
matado. Dejad que muriera ardiendo y rogad porque vos tengáis tanta suerte. Y pensad que durante todo este tiempo era vuestra cobra el veneno. Las dos estaban en el durante estos dos últimos años he estado tomando pequeñas dosis de este veneno para hacer mi dinero. ¿Quién sois? Os daré mucho dinero si me soltáis. Os lo prometo. ¿Y vos hacéis promesas? ¿Vos? ¿Debería soltaros solo porque me dais vuestra palabra? ¿Cuánto vale esta riqueza? Dejadme que me lea. ¿Pero a dónde me lleváis? No importa si me lo decís o no, él os encontrará. ¿Quién es él, Alteza? El príncipe Hamlet. No hay mejor cazador que él. Os aseguro que os encontrará. ¿Y confiáis en que vuestro eterno amor os salve? No he dicho que fuera mi amor eterno, pero sí, me salvará. ¿Que no amáis a vuestro futuro esposo? Él sabe que no le amo. Nunca le he mentido. Que no sois capaz de amar, querés decir. He amado con más profundidad de lo que podría imaginar un asesino como vos. La próxima vez, no dudaré en hacerlo. Del lugar del que provengo, se castiga a las mujeres que mienten. Pero he dicho la verdad, la pura verdad. Ahí viene vuestro amor, y no está solo. He dicho que no es mi amor. ¿Puedo deciros una cosa, jefa? Sois muy fría. Muy fría y muy joven. No sabéis nada. Una vez también salió mal. No volveré a hacer caso nunca más a las emociones. ¿Así que una vez amaste? ¿A otro hombre rico y poderoso, tal vez? No, era pobre y murió. No os dio mucha pena reconocerlo. ¿Acaso llegaste más de 5 minutos? Aquel día morí. Mentira. ¡Aquí! ¿Cómo te sientes? Y él se retiró, tal y como había hecho el anterior pirata Robert con él. Realmente, el verdadero pirata Robert llevaba en el Kempinski de Estepona jubilado más de 20 años. Entonces,
tipo de fieras, consideró a Battlecap y su secuestrador dos apetitosas presas a las que le fue sumamente fácil capturar. ¡Acepto vuestra rendición! Nadie se ha rendido. ¡Os comportáis tontamente! ¡No hagas el ridículo! ¿Qué hay de ridículo en ganar? Lucharé uno a uno contra todos vosotros. ¡Rendíos! Antes la muerte. ¿Prometéis que no haréis daño? ¿Y has dicho? Si se entiende voluntariamente, ¿le haréis daño a este hombre? Juro que no le tocaré un pelo. Lo llevaré de vuelta a su barco y yo mismo lo cortaré para que nadie lo haga. Una buena oferta. La verdad es que preferís vivir con vuestro príncipe antes que morir con vuestro amor. Hace 3 años yo era lechera y un mozo de la brasa. Ahora soy princesa y tú el temido pirata Robert. No hemos llegado aquí para morir. Enciérralo en la mazmorra. Cuando curasteis hubo un momento en que llegué de lejos. Yo no mentí. No lo tocaré ni un será rechazado. El honor es todo mío. Acompañadme, mi princesa. Acompañadme, caballero. Debo llevaros sano y salvo a vuestro mar. Los dos somos hombres de acción. La mentira no va con nosotros. Bien dicho. Debe descansar, te veo demasiado nervioso. No te la pares, si no tienes oportunidad, vuelvo a vivir. Pero es que tienes que tranquilizarte, porque es malo para tu salud. Vale, yo me tranquilizo, ahora que tengo un problema o algo, pero quédate, por favor. Bueno, ¿me prometes que te vas a quedar tranquilo? Te lo prometo. ¿De verdad? De verdad. Vale. Está bien. Gracias. ¿Dónde estamos? ¿Quién sabe que estoy aquí? Yo lo sé. ¡Ellos! ¡Las saben! ¿Ellos quiénes? ¿El príncipe y el conde? Cuando me trajeron aquí estaba medio inconsciente. Daba las órdenes el conde. Había unos soldados. Ellos también lo saben. Los han matado para que no digan nada. Y ella lo trató como si fuese una basura, porque eso es lo que es ella, la reina de la basura.